La cantante colombiana ha vivido quizás uno de los años más difíciles de toda su vida, pues en cuanto a situaciones familiares ha tenido que tomar decisiones bastante drásticas e importantes, puesto que además se tuvo que despedir de su expareja con quien duró 12 años de relación. Además, Shakira también afrontó los duros momentos de ver a su padre en las peores condiciones de salud, quien ahora se encuentra estable. Además, y uno de los más importantes fue el problema legal que tuvo en Hacienda, pero esto acaba de resolverse, dejando al artista dando un suspiro de alivio. Semanalmente, la periodista Lorena Vázquez y Laura Fa dan a conocer detalles sobre la vida de la cantante, cómo le está yendo, y ahora desde el portal El Periódico han dado a conocer buenas noticias en cuanto al asunto legal de Shakira, el cual tenía tiempo límite para resolverse. Ahora, ambas periodistas han explicado en su podcast que la audiencia de Shakira en Barcelona, la misma que lleva a cabo el presunto fraude fiscal, acaba de absolver el ex campeón de motos Sito Pons de su caso similar, indicó el portal El Periódico. Esto significa que Pau Molín, acusado de 6 delitos, estaría siendo perdonado, ya que el abogado ha conseguido la absolución de este problema. Esta noticia podría ser bastante beneficiosa para la cantante colombiana.